Good evening. Hi, teacher. Hi, Ruth. Ruth, do you work at the University of El Salvador? Excuse me? Do you work at the University of El Salvador? No. No. No, my work is adjuster insurance. Soy ajustador de seguros. I don't know that. No me Yo acuerdo en trabajo para quién. Yo es que creí, trabajo tenía la para idea. todas. Ah, No, sí. no, yo trabajo para las aseguradoras. Pues quizás alguien más y yo me confundí. Sí, yo no trabajo en la universidad. O estudiaba o algo así, no. I'm study Universidad Evangélica. Evangelic. Yes. Ahí nos dejaron la foto del baño, güey. Sí, estoy viendo que bien raro. ¿Cree qué baño sea? Es que veo la tubería esta que está aquí. Es una tubería me da la impresión que es no sé si es bajada de aguas lluvias o es tubería de aguas negras, aunque como la miro que ha de ser como de 4 pulgadas, debe de ser aguas negras. Quiero ver si se la puedo quitar. Good night, everybody. Night. Good evening. You say good evening. Correct. Good evening. Good evening when you say bye bye. Good night. When Good you night. say Bye bye. good night, it's bye bye. Good evening is hello. Hello, Victor. Hello, Freddy. Hello, Perla. Everybody. Good Good evening, evening. Freddy. Good evening. Good evening, Perla. Daniel Alejandro is with us. But are you in bed? Yes. ¿Está en cama? Yes. Eso es lo bonito de las clases virtuales, ¿verdad? Que aunque se esté en cama, se puede recibir las clases. Sí, eso sí, ya me puedo conectar. Ahorita ya Ajá. fui ahí, ahorita solo me han dejado un mes y medio de full reposo. Y me Ajá. puse. Mes y medio, bastante. Va a tener bastante tiempo para estudiar inglés. Exactly. Pero como que estos cursos van a terminar el 16, va. Y según yo tengo entendido, comienzan hasta mediados de enero el otro. Ah, pues, pero igual no hay que dejar de estudiar. ¿Cuándo terminamos nosotros, teacher? El 16 de diciembre. Terminan Teacher, su. ¿y ese día se va a hacer algún tipo de prueba? No solo la tarea normal, la Lo del que pasa, día. No hay examen, el examen final es hasta el último. lo que sucede es que yo ese día tenemos el evento de la oficina Yo creo que y lo puede hacer antes. O sea por que eso es usted no que va a yo le iba a asistir. preguntar. O sea que usted no va a asistir el último día, no va a venir a nuestra despedida. Y El 16, el 16. pero comida. Y vamos a dar sándwiches. Ah, pues me voy a regresar. No, fíjese de que sí se puede, sí se puede. Sándwiches virtuales. Sánchez, porque donde mi nieto, porque ya tengo un nieto. Good evening, teacher. Good evening.
Ellos, digamos, el día del niño, digamos, les dicen, vaya, niños, tengan pizza o algo así, ¿verdad? Sándwiches o algo, vamos a compartir. Y todos se conectan y todos están comiendo juntos, todos comen. Y así es como celebran. Bueno, sí Entonces, se puede, sí se me voy puede. a ir a la reunión de la oficina a traer la comida para compartir con ustedes. Ajá. Lo que sí, que estará viendo George. Lo que sí, le digo es una encuesta. La encuesta, sí, no sé, porque solo ese día se hace aquí, en la reunión, no se hace aparte. ¿Y la encuesta es solo escrita o hay que Ese hacer? es escrita, es llenada, es un formulario que llenan, pero es bajo la supervisión de una persona de inglés corporativo, porque es de que ellos vayan explicando cómo se llena, porque no pueden equivocarse. Sí, porque entonces me va a tocar ir al baño con el celular. Bueno, usted comuníquese con, ya les he mencionado de que el que está en el grupo, el coordinador, el administrador del grupo, él es el encargado de ustedes en cuestiones así, de si ustedes tienen algún problema o algo, a él es el que le tienen que decir. El que manda las notificaciones todos los días en WhatsApp, no. No, ese soy yo, pero yo no soy la Esa es ella. administradora. Eso, No, pero es no, que últimamente yo he sido, antes era otra persona, no era él, sino que ¿verdad? era una, como allá hay gente que le colabora a él. Entonces ellos estaban mandando, oye, soy yo, porque como ya vi que no la mandaron, y yo dije, por si acaso, porque como hay gente que tiene una opción de que se le pierden los mensajes, ¿va? No vaya a ser, digo yo, y no vaya a ser que no entren por eso, por eso yo siempre la pongo. Pero yo no soy la administradora del grupo. Sí, fíjese ahí quién es el administrador, es Sí, porque a mí me escribió una señorita cuando empecé. ajá, él se llama Luis, es el administrador del grupo. Yo no soy la administradora. Tampoco estoy Clarisa. autorizada de dar permisos ni nada de eso. Nuestro Bueno. trabajo solo es dar la clase, nada más. O sea que cuando nos volvamos a inscribir, tenemos que comunicarnos con ellos. Sí, todo es con ellos. Porque a Nosotros mí me lo. cayó un Teacher, y correo. siempre. A mí me cayó un correo diciéndome que me inscribiera para el otro año. Ah, pues Sí, pero imagínate. yo también me comuniqué con la persona que me mandó el correo y me dijo que no, que si yo ya estaba inscrita, la persona que me apoyó con la primera inscripción, ella me iba a seguir guiando, Porque a ustedes cuando faltan a dijo. clase les escriben, ¿va? Les llaman No, inclusive. a mí no. A mí A tampoco me llaman quienes faltan, a los que faltan ya saben, ¿va? Porque ya mucha les, falta. porque cada falta les escriben, los llaman y según yo tengo entendido, hasta les mandan sanciones. ¿Y Así siempre o. sería usted nuestra teacher el próximo curso o cambiaríamos de profesor? Sí, cambian, cada mes cambian. Mayra Rodríguez es la que me escribe a mí. ¿A mí también? Ah, pues Mayra Rodríguez, y yo Pero creo que ella es la misma que envía el enlace cada clase. sí, pero a mí sí Quiero me ha ver. mandado correo. Pero eso, mandaron ese correo, le digo, hace que vence el 20 de este mes para poder inscribirse, pero me dijo la persona que me lo mandó que era por si alguno de nuestros conocidos o que cotizaban en el IS, que cotizaban en Safor, se unieran. Fue la respuesta que me dio. Clarice se llama, Clarice Gaviria es la que manda el enlace, pues no es la misma. Es que hay varios ahí en el Sí. grupo, hay varios como ayudando. O sea que ellos trabajan en equipo, todos hacen algo. Ajá, es como un call center, algo así, todo el mundo atendiendo a ustedes. Sí, así es. Que Ok. la primera vez que mandaron eran como 120 los que venían copiados. Okay.
Voy a aprovechar entonces de que ya nos tomamos unos minutos extras para pasar a asistencia ya. Ok, say present. Daniela Donay, no present. Primera vez que creo que no lo veo. Daniela Alejandro. Present. Daniela Ya se Licea. siente mejor, Daniela. Present. Un poquito. Yo no lo veo todavía. Que me Y siento incómodo por el yeso, me incomoda, no me puedo sentar. ajá, ahí quédese acostadito, pero no se me vaya a dormir. Eric. Present. Jacobo. Jacob, no Jacob today. Jennifer Joseph. Ay, oí que dijo present, creo que sí dijo present. Sí dijo present. Jessica. Present. Jonas. No Jonas today. Jorge. Present. Catherine. Lady. No Lady Today. Sería su primera vez que faltara si no entra. Lorenzo. Present. María Isabel. Present. Mariela Andrea. Milton. Milton. Present. Odilia. Wow. Perla. Present. Ruth. Present. Víctor. Present, teacher. Wendy. Present. Ah, sí, ya, ya está ella. Nos había dejado una foto por ahí. ¿Te fijó? José Osmín, bueno, yo los nombro por si acaso, porque a veces sorprenden. Freddy. Present. Ok. Let's begin. Teacher, present, Yes. teacher. Ah, Daniel Adonai. Ya estaba diciendo que era su primera falta. No, hombre, aquí estamos, teacher, siempre. Siempre de pie, ¿verdad? Ok, everybody. Welcome to this class and continue with the WH questions. Okay, the topic for today is, again, simple present information questions. And the objective is ask questions about someone's duties at workplace. Okay, duties is obligations at workplace. When you say, what is your duty? It's like the activity that you do for obligation in your work. That can be also in, at home. That is duty. Okay, let's play a game. Let's play a game. Okay. I'd like to make the games competition, boys and girls.
Okay, I don't remember. It's a competition. Okay, first, begin the girls. I'm going to give you an answer. And you tell me the possible question for that answer. If I consider the question is correct grammatically and is according to the answer, you have 10 points. 10 points. Okay, it's clear, Wendy? Clear. I have Wendy in my camera. Okay, I can see you, Wendy. Hi. Is it clear, Wendy? No. No. Okay. This is a competition. Girls and boys. And I want to pose an answer. For example, this, right? This is an answer. And you tell me the question. Usted me va a decir la pregunta. Okay. If I consider the question grammatically and logically correct, you have 10 points. 10 puntos, right? Yes, yes. Yes. Okay. What? Begin any girl, who wants to participate in the girls? Look at the question, look at the answer. This is the answer. What is the question? What's your odds? No, okay. No. But the rules are, solo tienen una oportunidad. Okay. Si usted se equivoca en la primera, pasa el turno para el siguiente, okay? En this case, no. Como no había dado las reglas, voy a tener otra oportunidad, la cares, pero solo hoy, no. Solo en esta. Okay, another opportunity. The girls? No. Hey, teacher. Yes, tell me the question. How old is she? How old is she? Oh, how old are she? How old is she? Así es. Okay. What do you say, boys? Is correct. How old is Susan? How old is Susan? You have to mention the name because it's in the answer is Susan. Susan is she? Yes, I know. Okay, le voy a dar los puntos. It's correct. Okay. It's correct. Yes, it's correct. But wait a minute, please. Because here is in every click I have the. Okay. Here I can manipulate this. The question is, how old is Susan? How old is Susan? It's correct because you say she, okay? 10 points, but I want to be more strict. Okay, to begin is okay. Now the boys, this is the answer. Is at 8 p.m. What is the question, guys? What could be? What time is the class? What time is the class? Hey, boys, you go for more. Exactly. Exactly. Okay, girls, number three, he's from France. Question? Where is from he? Where is no, he? No, Mariela. Oh, so, no. So the Where chance, are you from? The chance is from? No, no, but remember the number, no. The first right is the true. Okay, sorry. Now the turn is for the boys. What can be the question, guys? Where is he from?
Where is he from? Exactly. No. And because the turn, the girls lost the turn, and then you have your true turn. Again, the boys. Okay, boys. The answer is he works at Pizza Hut. What is the question? Where does he work? No, these boys are going to win. Where does he work? Exactly. You have 30 points and the girls have 10. But it's your time to decide, okay? Here you have your answer. Because I like English. What can be the question, girls? Why do you like English? No, sorry. Sorry, because you cannot answer why you like English, because that is the answer. Because I like English. Why do you like English? Because I like English. Do you see the logic? Why do you study English? Okay, I didn't say the boy, but I was about. Exactly. Why do you study English? Exactly. Now the turn for the boys again. You say the answer, I study on Saturdays. Question? When do you study? Or what day do you study? Only one. Choose the correct. When do you study? Sorry. I want to, because I have to accept the first answer. And accept the first answer. When do you study? Okay. Oh, si hubiera estado mala, esa hubiera sido la que yo hubiera escogido, pero voy a seleccionar siempre la primera. Okay. So, but the first was correct. When do you study? That is the correct one. Girls, come on. Okay, this is for you. Answer this. My partner is Roberto. What can be the question? Who is your partner? No, it's correct. It's correct. Don't feel bad, Daniela. Feel happy, please. Who is your partner? Correct. Okay, the turn is for the boys. Teacher, I have a question. Yes. If he tell, y si ella hubiera dicho, who is your father? Your father. Estaría correcto. No. No, because the partner es compañero. Father es papá. Ah, parent es padre, ¿verdad? Ajá. Parents, uh-huh. Parents, mother and father. The plural together is parents. Parents. Okay, the last one, guys. How are they? How are they? Okay. I want to accept, because remember that I accepted the number one for the girls. So only one word is different, but I want to accept it. Yes. How are your parents? They are very nice. Exactly, boys. Applause for the boys, girls. Hey, applause. No, many applauses. Because somebody said only one applause, because you said applause, only one. But many. Okay, boy, congratulations. You are ready to speak English.
You are not. No están así como mandaron por ahí en un meme, ¿verdad? Algo así mandaron en el grupo. Hoy, ¿verdad? Yo dije, ah, quizás se sienten que van bien abajo, dije yo. But you see, no, you are learning. When do you use information question? Yesterday we read this. Hey, yesterday we mentioned this definition of what is an information question. I'm gonna read it again. Yes, Jonas. Tell me, Jonas. Buenas noches. Alguien me decía como un pequeño tics de que para poder leer, por lo menos que me adelante con, por ejemplo, cuando dice ang, tendría que decir inch, o sea, adelantarme la vocal. ¿Eso es correcto? ¿Adelantarse la vocal de qué, Jonas? Por ejemplo, por lo menos donde está la E, para poder pronunciar, pronuncie la I. Donde está la I, pronunciar la O. ¿En qué palabra me está diciendo usted? Disculpe. Cualquiera, en una oración. ¿Cuando hay una E? Cuando hay una E, no leer, porque eso es lo que a mí me complico, ¿va? Sino leer como, pronunciarla como I, adelantarme una vocal. No, vaya, si hay la E final, no se pronuncia. Ajá, pero si entre medio está la E, no decir E. No, algunas veces usted la va a mencionar como E y otras veces la va a mencionar como I. ¿Verdad que sí? Ajá, entonces ahí es de aprenderse la palabra. Ok. Porque más adelante, pues, no sé yo qué tanto, ¿verdad? En esos cursos, sinceramente, porque desconozco cómo es el programa completo. Les tendrían que ir a ustedes enseñando tips como de, por ahí alguien me mandó, me parece que fue Daniel. De, o no sé si fue usted, Jonas, no me acuerdo. Bueno, alguien de ustedes me mandó una como un cuadrito donde estaban los símbolos fonéticos. Ajá. Entonces, en lo que a mí respecta, yo les pudiera comenzar a enseñar eso, pero no lo estoy haciendo porque lo voy a confundir y porque ustedes están comenzando bastante. O sea, es un principiante. Entonces, lo voy a confundir. Pero ya cuando vayan así, tipo como ya en el otro módulo, el profesor ya podría comenzar a introducirles a ustedes algunos tips de pronunciación, que son como tipo reglita, ¿va? Más sin embargo, okay. Yo ya les enseñé una hoy que me estoy acordando. ¿Se acuerdan el video que les mandé de la pronunciación de la ES de los verbos? La ES, ese ya es un tip. Esa ya es una forma de una regla de que ustedes tienen que aprenderse. ¿Cómo van a pronunciar ustedes la tercera persona en singular en los verbos? Por ejemplo, si ustedes tienen talk, tercera persona es talks. Ahí lo pronuncia como S porque termina con K, talks. Si es watch, la tercera persona es watches. Ahí lo pronuncia como is porque termina con CH. Si usted tiene move, la tercera persona sería moves. Ahí lo pronuncia como Z porque termina con B. ¿Verdad? Esas reglas tiene que practicarlas y ensayarlas. No se le va a quedar de otra manera más que practicando. El inglés no es difícil, sino que quiere práctica. Repetir, repetir, leer, ver. Eso es lo que quiere inglés. Ok. Thank you. So continue. They are used to request information that has not been previously mentioned. That is that sirven para preguntar información que no se ha dicho antes. O sea, no hay nada previo que indique que usted puede tener la información, ¿verdad? No es así para las preguntas de yes, no questions. Porque las preguntas de yes, no questions, sí, usted tiene la información antes. Lo único que usted quiere saber es si sí o no. Por ejemplo, decir,
Do you speak English? Bueno, yo tengo una idea que usted habla, pero no sé si sí o no. Entonces, do you speak English? Yes, I do. Or no, I don't. La information question, no. No se sabe nada. Entonces, lo que se quiere es la información. Ok, and the WS question word, WS questions begin with a WS question word. Okay, WH words are what, where, when, why, which, how, whose, whom, and who. What, where, when, why, which, how, whose, whom, who. That is this explanation about. Okay, here we have again. We have what, who, where, when, whose, why, which, whom, how. Okay, I want to be very sure that you understand all these WS question words. Is it clear, the WS question words, or no clear? What do you say, Daniela? Can you tell me in Spanish, Daniela? What is what? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Whose? Esa no sé. ¿A quién? ¿A quién? ¿O de quién? Because in the case possession. Whose pencil it is? ¿De quién es este lápiz? Okay, whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Whose? ¿De quién? Why? ¿Por qué? Which? ¿Cuál? Whom? Esa no sé. ¿Es quién? It's the same as who. Pero la diferencia es que who es como objeto directo, bueno, como sujeto. Y el whom es como objeto. Por eso les dije que este whom no lo íbamos a ver todavía, porque es un poquito más avanzado. Tienen que entender ustedes muy bien cuál es el objeto en una oración. Ok, how? ¿Cómo? Ok. That's it. Okay, the information question would be, what is the structure? The structure is WH word to be, subject and complement. Example, WH word is where, to be are, subject they, complement from. Another example, WH word is what. To be is subject your name, complement lady. Simple present information questions. That is the topic for today. So pay attention, please, to the structure. What is the first element in this kind of questions? The first is the WH word. When, where, why, how, which, who, auxiliary, do or does, according to the subject. Remember, do, when the question is about I, you, we, and they. Does, when the question is about she, he, and it. The verb and the complement. Example, WH word, what? Do or does in this case, because it's he, right? Because it's he, you have the auxiliary does. Subject, he. Verb, do, complement, on vacation. Another example, WH word, when. Auxiliary, do, because the subject is you, right? Subject, you. Verb, play, complement, football. Remember that in questions, the verb
is the basic form. Is the base form. Base form is the word. Okay. The base form. What is the base form? La forma base. La forma base. Forma base se dice porque no hay ningún cambio. No hay ninguna inflexión en el verbo. No hay ningún agregado. Está en su forma original. Su forma base. Por eso se le llama base form. Base form. Forma base. Okay. So the verb is always in the base form in questions. Go to the next. Examples that we studied yesterday. Okay, questions. What do I do? Answer. I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, contrasting yes, no question with information questions. Remember that in yes, no questions, the intonation at the end of the sentence, what happened? ¿Qué pasaba con la entonación de las preguntas de yes, no al final? ¿Qué pasaba? Llevaban la fuerza de voz en la última palabra. Ajá, la subíamos, va. Subíamos. Por ejemplo, si yo decía, do you like English? Do you like English? Are you a student? Is she my classmate? Okay. De esta clase de preguntas es lo contrario. La entonación cae en la última. Óiganlo bien, ¿cómo lo voy a decir otra vez? What do I do? Where do you work? When do we go to meetings? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? What do I do? Where do you work? When do we go to meetings? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? Okay, so the intonation falls at the end. Everybody repeat, please. What do I do? What do I do? Where do you work? What do I do? Where do you work? When do we go to meetings? When do we go to meetings? How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? Okay, now let's go to our first, well, continue with the information question, but with the third person. Using the auxiliary does. The previous was with do, right? Do. These are about she, he, or it, so the auxiliary does. Listen. What does she do Saturday and Sunday? She visits. Don't forget that the answers of the W's questions, you have to use the verb in the third person. Applying the rules, adding S, ES, or IES. Okay. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? She goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, the pronunciation of this is with S, visits.
because the final consonant is T. Goes is always with Z, okay? Goes. Supervises is with Z because it finished with S, you say sis, right? Supervises. Starts is with S because the final consonant is T. Starts. Visits. Goes. Supervises. Starts. Starts. Okay, everybody, repeat the question. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do Saturday and Sunday? Where does she go on Tuesday afternoon? Where does she go on Tuesday afternoon? Okay. Cuando repitan, abran bien la boca, oigan, para que ustedes articulen bien. El inglés es esencial, articular bien, abrir bien la boca. What does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesday's afternoon? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? Okay, I need only one student. Repeat this. Let me see who. Eric, repeat the question, please. Question number one. What does she do on Saturday and Sunday? Two. Where does he go on Tuesday afternoon? Three. Which department does our boss supervise? Four. What time does Miguel start to work? Okay, now repeat the answers. She visits other companies and has meetings. Repeat. She visits other companies and has meetings. Tengan cuidado ahí con la pronunciación, ¿verdad? Porque si no pronuncia la H, casi se les oye otra palabra ahí que no quieran decir. Mira, una palabra peligrosa, va. Ajá. Ok. No. Así que pronuncie bien esa J, va, como que fuera J. Has. Okay. She visits other companies and has meetings. She visited other companies and has meetings. He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. Una preguntita así ya en español. Fíjense de que yo tengo esa tendencia a leer bien pausado y como bastante, dándole bastante énfasis a las palabras, pero lo hago con el afán de que ustedes me capten bien la pronunciación. ¿Sienten ustedes de que muy lento voy o lo debía decir más rápido? No, está bien así porque, bueno, para mi punto de vista, pues aprendemos mejor despacio a la hora de pronunciar. Ajá. Pero cuando ya ustedes practiquen más, traten de decirlo más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, she visits other companies and has meetings. He goes to the company's headquarters. Our boss supervises the marketing department. Miguel starts to work at 9 o'clock. Algo así, ¿verdad? Okay. Teacher, por lo menos en mi punto de vista, bueno, hablo de mi parte, ¿verdad? Uh-huh. Yo casi lo pronuncio así despacio como usted, porque así voy desarrollando, mejor dicho, soltando mi lengua, ya que a veces el inglés es eso, la fluidez de la lengua, como la posición también, entonces a veces uno no está como acostumbrado. Entonces, uh-huh, de igual manera, pues quisiera, es una buena opción, pues, que usted lo lea así. Ajá, uh-huh, sí, vaya.
Pero cuando ustedes lo estén practicando solito, traten de decirlo lo más fluido que puedan. Repítelo una, otra vez, y hasta que les salga más fluido, ¿ok? Now, repeat again. Our boss supervises. Our boss supervisor. The marketing department. The marketing plan. Department. Department. Miguel starts to work. Miguel starts to work. At 9 o'clock. Okay, Lorenzo. Lorenzo, read the answers, please. Number one. She visits all the company and has meetings. She visits or she visits? She visits. Okay. Yeah. Again, Lorenzo? Again. She visits the company and has meetings. Okay, or meetings. Sorry, meetings. Like an hour. Okay, meetings is correctly, but American is meetings. Meetings. Piense de que la T en algunas palabras, cuando suena como T es más británico, British, y como R es más americano. Y como nosotros estamos aprendiendo el americano, que hay que, no porque está correcto también. Ok, number two. He goes to the company headquarters. Okay, companies. Headquarters. ¿Se acuerda usted qué significaba este apóstrofe S, Lorenzo? Eso ya lo vimos. Sí, ahí se une la company is, ¿verdad? Ahí es que se utiliza el apóstrofe. O sea que sería que para usted, ¿cree usted que ese es el verbo to be? Is. Sí. ¿Alguien que me le ayude, por favor, a Lorenzo a recordar? Propiedad. Ajá, es de propiedad. Es de posesión. Eso, posesión. Eso está indicando una posesión. Quiere decir que headquarters le pertenece a la compañía. O sea, a los cuarteles o sedes, como quiera traducir. O las sedes, en este caso, porque es compañía, ¿va? Sedes. Sí. Le pertenece a la compañía, eso quiere decir posesión. Okay. Eso ya lo vimos, repáselo un poquito, Lorenzo. Okay. Continue with number three. Our boss supervises the marketing department. Yes, number four. Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, guys. It's okay, now continue. How to use simple present information questions again. Okay, you have, what do you need? In parentheses, you have a blue tie. What does she want? In parentheses, you have new bags. Why do they want that suit? In parentheses, you have because it's new. Why does she like this tie? Because it's gray. What color do you want? Black. What size does he need? Extra large. Which sweater do you want? The green one. Which shoes does she like? The black ones. Okay, first exercise in the class, not in breakout rooms, in the class. Answer the questions, but full questions, complete answers, sorry, complete answers. For example, in the question number one, you say, what do you need? In parentheses, you have a blue tie. Complete answer is, you say, I need a blue tie. Clear, guys? Yes, okay, do it right now. Answer the questions. Yes.
Jessica, are you doing the exercise? ¿Está haciendo el ejercicio? Okay. Are you ready, George? Did you finish? No, lo estoy haciendo. And you, Victor? Ready? Ready. Good boy. You are a good boy, Victor. Obedient student. ¿Y a ustedes no les ha dado curiosidad alguna vez de conocerse de veras, en persona? Eso. Bien. A veces nos hemos encontrado algún día así, va, en alguna parte y no nos hemos fijado quiénes somos. Sí, porque en la cámara uno se ve feo. Ah, Daniela, oigan, Daniela, o sea que Daniela es más bonita en persona. No. Más bonita, porque ella es bonita. No. Pero es más. Vaya, solo le voy a preguntar a uno y en base a ese uno, quédese que así es lo correcto, porque estas preguntas las van a ir a preguntar a un compañero, ¿ok? George, you are the selected one. Vamos a ver cómo está George. Atención, todavía no he terminado. Trataba de entenderle. ¿Cuál está costando? Sí, es que no todas. Pero. Ah, fue la respuesta. Es que hay que hacer la respuesta que está entre paréntesis, ajá, ¿verdad? Yes, yes. No, hombre, si ustedes ya son expertos. Me hicieron las preguntas y a la respuesta es pan comido. Ready, ready. Eric, I see you are ready. Yes. Okay.
Okay, everybody listen. We are gonna take Eric as an example. Listen his answers. Listen Eric's answers. Where is Eric? Oh, here it is. Here. Okay. Because you know, in the screen, I cannot see all of you. Only four I can see, or three. Okay, here you are. Everybody pay attention and complete as Eric says, right? Listen, Eric. I'm going to ask you the question and you answer, Eric. Okay. What okay. do you need? What do you need? I need a blue tie. Good. Number two, the one that is on the right, I'm going to ask you, right? Okay. What does she want? She wants new bags. Okay, she wants new bags. Next in the the left side, right? Why do they want that suit? They want that suit because it's new. Exactly. They want that suit because it's new. Vayan viendo que así la hayan tenido los demás, okay? Vayan viendo. Next, why does she like this tie? She likes this tie because it's gray. Exactly. She likes this tie because it's gray. Next, what color do you want? I want black color. Exactly. Or in black. Yeah, I want black. I want black. Next, what size does he need? He needs extra large size. Okay, he needs, in this case, the pronunciation of the third person is with z, okay? Knees. He needs extra large. Extra large is okay, Eric. Only extra large. No size, but if you mention them, it's okay too. Next, which sweater do you want? I want the green one. Good. Which shoes does she like? She likes the black ones. Exactly. But we are going to practice this later, right? Because of the time, I need to go ahead. If you didn't listen, try to complete while I present another topic. Okay, this is an exercise for you, but you are gonna do it together, not in this moment. Next. Okay, we are gonna do this exercise. But I'm going to play you before. Question with who? Okay, when you ask question with who, it's because you are asking about people, right? Remember? About people. But not all the questions are the same. Pero no todas son lo mismo. Tienen diferente forma de cómo usar. Puede ser dos formas de cómo usted lo va a usar. The number one, who visits your uncle in La Unión? My father does. The answer, my father is the subject.
Okay, my father does. Number two, who does your father visit in La Union? Answer, my father visits my uncle. My uncle is the object. Okay, en la número uno, usted está preguntando por el sujeto. Está preguntando por la persona que hace la acción. En el número dos, está preguntando por el objeto. O sea, la persona que recibe la acción. Fíjense bien, el sujeto es el que hace la acción. El objeto es quien recibe la acción. En la número uno, el sujeto que está preguntando es ¿quién visita al tío, verdad? ¿Quién lo visita? Entonces, ¿quién hace la acción? My father. Ese es el que visita. Por eso están preguntando, ¿quién visita al tío? Who visits your uncle? Y en la segunda, están preguntando, ¿a quién visita el papá? ¿Quién hace la acción? El papá, ¿verdad? Pero ¿a quién visita? Al tío. Entonces ahí el tío no hace la acción, sino que recibe la acción que a él lo visitan. En la primera, que es que usted pregunta al sujeto, fíjese bien en la estructura. Inmediatamente pone la pregunta, la palabra de pregunta que es who, inmediatamente pone el verbo en tercera persona. Who visits? Si yo pregunto, ¿quién come pizza? ¿Quién come pizza? Who eats pizza? ¿Quién escribe rápido? Who writes fast? ¿Quién me está mirando? ¿Quién me, todos me están mirando? ¿Quién me está mirando? No, ¿quién mira, verdad? Porque me está mirando y es otro tiempo. ¿Quién mira a la teacher? Who looks at the teacher? Who looks at the teacher? ¿Quién habla? Who talks? ¿Quién ríe? Who laughs? ¿Quién trabaja? Who works? ¿Quién baila? Who dances? O sea, aquí, cuando estamos preguntando al sujeto, o sea, la persona que hace la acción, vamos a poner siempre inmediatamente de la palabra de pregunta el verbo en tercera persona. Eso es lo que dice aquí también, ¿verdad? Don't use do or does with who if the question is about the subject. O sea, en la primera pregunta, cuando usted pregunta del sujeto, usted no va a usar auxiliar. En la segunda pregunta, forma de pregunta que usted pregunta por el objeto, sí va a usar auxiliar. Always use the third person singular form to ask questions with who about the subject. Okay? Who visited your uncle in La Unión? My father does. Who does your father visit in La Unión? My father visits my uncle. Vaya, esto para que ustedes lo entiendan mejor, no hay otra forma más que hacer ejercicios. Y es lo que vamos a hacer. Okay. Vaya, ahora vamos a trabajar en grupos. Ah, aquí eso no lo mostré en el... Que era incorrecto si usted usa un auxiliar aquí, ¿verdad? Si es el sujeto. Y es correcto si solo usa el verbo en tercera persona. Bueno. Ahora, antes de que vamos al breakout rooms, quiero poner más reglitas, ¿verdad? Como poner más reglitas de cómo vamos a trabajar en esta parte. Porque si se han fijado, yo siempre me meto a las prácticas de ustedes en los grupos. Y he encontrado de que varios están como mucho escribiendo. Mucho escribiendo más que hablando. Entonces, busquemos una forma. Si usted tiene el manual, no tiene necesidad de estar escribiendo tanto. Entonces, si usted tiene le pongo yo la presentación de las slides,
Enfóquese a escribir solamente las respuestas. Y como usted tiene la captura, ¿verdad? Usted toma la captura. Porque en la clase no hay tiempo de estar escribiendo tanto. O sea, no se puede. Entonces la clase tiene que ser más oral que escrita. Entonces, la única forma que usted pueda estar compartiendo con sus compañeros es primero comparando respuestas. Si es, son ejercicios. Si es conversación, directamente a la conversación. No tiene que estar escribiendo conversaciones, sino que directamente tiene que decir la conversación. Entonces, ahí porque hay veces yo veo, siempre les estoy dando más tiempo porque nos estamos tardando mucho. Tenemos que trabajar más rápido para que nos abunde. Hey, ¿está claro cómo es la cosa? No es de estar escribiendo tanto, solamente las respuestas. Ahí entonces vamos a ir primero, primer ensayo del Breakout Rooms, a hacer estas preguntas. A sus compañeros, ellos se las van a responder. Ya las tienen escritas. No tienen por qué estar escribiendo, solo es de preguntar y responder. ¿Okay? Primero se pregunta un compañero al otro y luego el otro compañero al otro. Luego, ya terminan de hacer esta práctica de preguntar, pasan al ejercicio este. Luego, pasan al siguiente, que son tres lo que le voy a poner. Quiero ver. Primero es este, primero, después es este y después es este. Son tres. Entonces es lo mismo. Solamente desarrollan la respuesta, no vayan a copiarlo. Porque así es que no van a terminar. Ok, entonces adaptémonos al tiempo. Ok, take the capture of this, please. Yes, I do. This and this. Okay, ready everybody, because I want to stop the sharing. There are 18 only partners. You're going to be partners. That is my groups. Danielle, are you there? Danielle. Oyente, oyente. Right.
Entonces, en la quinta, si es das. Ajá. Who watch TV after dinner? Okay. Daniel, are you oyente? Yes. Es que me cambié de lugar, entonces no podía tener, estaba con la computadora, pero me cambié de lugar y no cerré la sesión, en la computadora. Entonces iba a salir dos veces mi nombre. Entonces ahorita lo iba a ocupar solo para estar oyendo porque ya iba a regresar a la computadora. Ok, that's okay. Mm-hmm. See you. De ahí va. Porque le está preguntando sí, a la entonces otra persona. A la otra persona quién lava la ropa en la cosa. Sí, entonces la 4 la dejamos con do. Hi. Do. Okay, uh-huh. Me parece bien. Hi teacher. Hello. What exercise are you? Complete with do or does. Vamos por el primero. Seguimos en discusión con algunas. But Milton is very intelligent. Las 5, Milton, sería. Mm-hmm. Sí. Thanks. Yes, continue. Who watches TV after dinner? Again. Saturday. Creo que sí, maybe no, only Sunday. Only Sunday wash the dishes. Really? Sí, really. I cook only Sunday. Ah. I'm cooking only Sunday. That's the reason. I don't have time. Okay, I understand. It's normal. We are professionals. The same happened with me. This happened with me because we are professional. Sorry. And George, how about George? Teacher. Yes. Aquí estamos con Ruth resolviendo este. El de complete wish do or does. Está la question, pero también después está como que completar la respuesta. Por ejemplo. ¿De cuál? Dígame para ubicarme de cuál me está hablando. De las primeras. Complete with do or does. Complete the question with do or does. That is the exercise. La when space do they go to the mall? That's it. Esa es. Yes? Yes. No, el siguiente, el yes. Otro. And the number two, what time space she make dinner? Yes. Who makes dinner? Usted, la discusión es que así, si va perfecto. Con ese, make. Esa es la pregunta. Que si va con ese, esa es la pregunta. Detallito, no. Es la respuesta, aquí tenemos que agregarle el do y el das, ¿verdad? Solo colocar el auxiliar. Nosotros pusimos my mother does. ¿Es correcto? Let me see. No, porque usted solo está completando preguntas, usted no está respondiendo. Solo es de completar el ejercicio, de acuerdo, se le pide, en esta no se le pedía respuesta. Solo complete the question with do or does. What time? El espacio, she make dinner. Entonces, como ahí la pregunta es de she, entonces ahí le va a poner
Does, ¿verdad? Entonces la pregunta le va a quedar, what time does she make dinner? Is correct? Clear or no clear? No clear. Because I say who washes the dishes in your family? Answer, I do. No, es que estamos en otro ejercicio, por eso es que no clear. Ay, ya me había perdido. Están en el último ejercicio ustedes. Who washes the dishes in your family? Ahí sí era la respuesta, ¿verdad? I do. Vaya. I do, porque la respuesta me dice I, entonces I do. It's correct. And the next, pues vamos bien. Does the laundry in your house? My sister does. Ajá. My sister's plural? No, my sister does. Yeah, your real answer is only sister. One. Ajá. Yes. Es cierto, my sister. No, dice my sister. Es que como si es respuesta real de su verdadera vida, ¿verdad? De que es una hermana, sería das, pero la respuesta del ejercicio es sisters, plural. Ajá, sería tú. Ajá, sería tú. My sister tú. My sisters, sí. Porque es plural. Sisters. Es plural. Uh-huh. Ok, sí. Eso sí me acuerdo. Gracias a ti. Thank you. Hola. Hola, hola. Hola. Is everything okay here? Yeah. Do you finish the practice compañero. Of asking and answering? Hola. Hola. ¿Me escucha? Number six. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Yes, Freddy, yes. Yes, Freddy, yes. Number six, ¿por cuál? You take a shower in the morning. Okay. Yo creo que el internet de Freddy le está fallando porque lo veo que me se perdí, mueve. Permítame. Ajá. Se mueve así bien lento, ¿verdad? Como que le molesta el internet. Ay, sí, no sirve mi internet. Aquí donde ya, no sirve. Ya tiene que ir pensando en cambiar el servicio porque ya veo que ya tiene dillitas que le está fallando, va. Sí, ya es nuevo. My internet is not good too. Okay, but my internet is not good too. I share. Continue, compañero. It's not good either. Okay, continue. See you guys. Okay. Aquí estamos hablando qué? Estamos hablando en singular, ¿no? Hello, guys. Is everything okay? Hola. Questions? Hello. Do you have questions? Estamos en eso, teacher. No questions? Aún no questions. No. Okay. See you. Thanks. Aquí estamos hablando en plural. Hacer. Entonces okay. Aquí estamos hablando quién lo hace, ¿verdad? Vaya, entonces that, sería that my father. My father, ajá. Ajá.
Y ahí en la siguiente, que es what makes, okay. ¿Quién makes? ¿Quién va al? Espérate, esa creo que la tengo aquí. Makes, make a day, make dinner. Hacer, hacer, lo hace, 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 makes. Ajá, es quien prepara la cena. Ese es quien prepara la cena. Entonces, creo que ahí es. La hace mi madre. Ya sería ajá. Das también. Da, sería das. Das también. Das ajá. My, ¿quién hace la cena? Dinner es cena. Correcto. Sí, dinner es cena. Es my mother. Does my mother. Sería does my mother. Y ahí sería. Mm-hmm. Va, en la primera y en la segunda serían that. Does. Does. Sí. Daniela Donay, do you finish? Do you finish the practice with your partner? No, teacher. What happened? Me sacó la plataforma y cuando volví a ingresar me quedé solito aquí. Ah, poor you. Okay, let's see. I'm gonna assign you again. You were with, let me see. Quizás no quedó con nadie, ¿verdad? Porque nadie está solo. Sí, teacher, yo creo que no con nadie. Quedó huérfano. Ya casi terminan. ¿Usted solito no ha hecho los ejercicios? Sí, un par. Termínelos. Porque vaya. Ya prácticamente ya como un minuto falta. Vaya, teacher, okay. De acuerdo. Ok. Do it. Yes, may I help you? Pues, ¿eran tres o cuatro ejercicios? Three with the practice, with the practice four. Remember the question and answers? The same that you did in the class. Remember, yes. I asked you the question and you answered. Yes. That is the number one, orally, and the number and the other three is written. Okay. Ya mandaron ahí en la otra, el grupo, la que no teníamos. Jennifer, no sé qué se me había hecho porque hasta ahorita la estoy viendo. Y aquí estaba sin nada, ¿verdad? Pero quizás se salió. Jennifer, ¿me escucha? No, no contesta.
No contesta. Quizás pero, tiene problemas pero, pero con... yo creo que ella me ha hecho los ejercicios. Los estábamos... ahorita ya, ya tiene retrasado el inter. Tiene problemas de internet. Sí, ya la estoy viendo. Hay problemas aquí de internet. Se había salido la luz. Ah, sí, pero se verá que se salió porque yo la había asignado como a Eric, lo dejaron solo también. Es que yo lo había asignado, yo lo había asignado con Daniel Alejandro, pero en el falso, en el falso perfil. Como se había quedado en el otro perfil, ajá. Es que me falló la computadora. Entonces me conecté del teléfono, pero me puse otro nombre, no me sé. Ajá, entonces yo, Eric había quedado con el otro, con el otro usted, el otro yo. Ajá, usted. Cabal. Entonces lo pasé para acá y resulta de que Jennifer ya no estaba tampoco. Bueno. Sí, que le, okay. Le falló el internet. Y aquí se fue, pero el internet ha quedado bastante malo. Sí, ese es bastante importante, fíjese eso del internet, para que no tenga problemas, Jennifer. Vea cómo... Vaya, pero como que... Sí, le falla bastante, ¿va? Ok, so the practice is over. Microphone teacher, sorry, okay, how about the practice, guys? ¿Les abundó o no les abundó? So-so, María Isabel, so-so. La platicada, teacher. Okay. La platicada nos abundó. verdad, yo les dije, no vayan a platicar, trabajen. Yo entré por ahí y contando la novela estaban. Y yo como que se acaba de despertar, va. Pero en inglés por lo menos para que vayan practicando. Ok. Mira, Freddy está durmiendo. Ajá. No sé, pero de repente yo veo algunos que encienden la cámara, se están así restregando y digo, ¿qué pasaría? ¿Qué estarían haciendo? Ok. Todos tenemos sueño. Y eso es normal. Menos yo, gracias a Dios. Como ya estoy de vacación, estoy descansando. Qué verdad. Ajá. Ok. 23. Yo ya casi salgo también de vacaciones. Okay, let's share the
the screen and see the exercises. Very fast, okay? Answer very fast. Okay, complete with do or does. Very fast, give me the answers. When do they go to the mall? Number two? What time does can you please read the questions? Number three? How often does your son play football? Everybody, vaya, les voy a dar una a cada uno, y cada uno me va a decir, ¿ok? Number one is Daniela Donald, two, Daniela Alejandro, three, Daniela Elizabeth, Lizette, sorry. Number four is Eric, five, Jacob, six, Jennifer, seven, Jessica, eight, Jonas. Okay, number one, give me the answer. Read the complete question, please. Number one, Daniela Danai. Quickly, please, quickly. Daniela Donay, creo que no está. A dormir. No, okay. Daniela Donay pidió permiso. No. Okay, Daniel Alejandro, number one and number two, please. El number one is, when do they go to the mall? Two. Number two, what time does she make dinners? Okay. The intonation, please. What time does she make dinner? Okay. Number three, Daniela. How often do you son play football? No, here is incorrect. No, it does because the subject is your son. It does, Daniela. Correct, please. Why? Because the subject is your son. Is you? Third person. ¿Todos tienen tú allí? ¿O solo no. Daniela? Yo también le puse dos. Es das, tercera persona. Ajá, your son. Ok, number four. What time does your son come home? Exactly. Number five. Number five, Jacob. Okay. How often do you clean your room? Exactly. Number six. What time does she go to bed? Exactly. Number seven, Jessica. When does your teacher check your homework? Good, exactly. Number eight, Jonas. No comprend.
What is the auxiliary? Do or does? Does. Often. Does. Often. Does. Does. Okay, so the question is, how often? How often is con qué frecuencia? Okay, how often does Francisco do the laundry? How often does Francisco do the laundry? Often. How often? Often. How often? Mm-hmm. How often does Francisco do the laundry? How often does Francisco do the laundry? Okay, next. The answers in this exercise are going to be for, let me see who is going to tell me. Only. Wait, 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 wait. Okay, disappear. Jorge, number one. Lorenzo, number two. María Isabel, three. Mariela Andrea, four. Milton, five. Perla, six. Ruth, seven. And Victor, eight. Number one. Okay. Sería number two, ¿no? Well, read the number one. Where do your parents work? Miss, hasta se ríe, mire. Es que se ya estaba ahí. Okay. Number two, mire qué mala gente. Okay. Number two, Lorenzo. Lorenzo. Well, is Lorenzo in the class? Okay, yes. Yes, okay. Do it. Sería, does go shopping? Lorenzo, but this is a question using where? Mm-hmm. Sería, does go shopping Maria's brother? Vaya, Lorenzo. Aquí tenemos un problemita. ¿Se recuerda usted la slide que presenté donde usted tenía la secuencia de hacer una pregunta de información? ¿Qué era lo primero? Era la palabra de pregunta, ¿va? Sí. Y en este caso todos llevan where, porque el ejercicio solo es haciendo where. Oh, excuse me. Seguidamente es el auxiliar. Mm-hmm. Where? Que va de el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Ajá, porque es de acuerdo al sujeto. Como es María's brother, entonces le toca das. Luego el complemento. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces te quedaría where does María's brother go shopping? Where does María? Exactly. Okay, number three. Okay, teachers. A mí, bueno, creo que le hicimos bien. Where does study English her friends? No. No. Sería where does her friend study English? Exactly. That's it. And number four? Where do you eat lunch? Good. Number five? Where do they listen to music? Good. Excellent. Number six? Number six is Perla. Sí, ahorita. When is where or where? Where, perdón, where, uh-huh. Where. Uh-huh. Where, uh-huh. Yeah. Continue. Does Robert and Eddie exercise? Exercise. But okay. The auxiliary, okay, remember that does is only for he, she, and it.
By Roberto and Eddie. No. Repeat the question. Repeat. Where do Robert and Eric exercise? Okay. Now with intonation. Exercise. Where do Robert and Eric exercise? Where do Robert and Eric exercise? Okay. Number seven. Where does his sister work? Exactly. Number eight. Where does your brother do the laundry? Good. But repeat again. Where does your brother do the laundry? Exactly, Victor. You're learning, Victor. Congratulations. Okay, the final is question with who? Well, the final is this. We do or does again. Here the number one is for Wendy. The number two is for Freddy. Number three, Daniela Donay. If it is here, if you know. Three and four, Daniel Alejandro. Five is for Daniela, and six for Eric. Okay, go ahead. Number one, Wendy. My father does pay up. So la respuesta, ¿verdad, teacher? Yes, yes, the answer. My father does. Yeah, it's correct. It's correct. Yes. Turn off the microphone, Wendy. But it's correct, Wendy. It's correct. Turn off the microphone. Okay, listen. Yes. Okay. But it's okay. The answer is my father does. The answer is my father does. Who is? Who is? ¿Quién me está haciendo eco? Let me see. I guess it's Freddy. Let me see. Yes, he's ready. Was ready. Number one is my father does. Number two. Ready? Number two makes the does. Turn off the microphone. Yes. Okay, I understood. no problem. I understood. It's okay. My mother does. Number three. No, okay. If you know Daniela Donay, so Daniel Alejandro, three and four. Okay, el three. Who watches the dishes in your family? I do. Yes. Four. Who does the laundry in your house? My sister does. In this case, because you say my sisters, it's plural. It's plural. So the auxiliary is? Es cierto. Is do. Do, my right? Sister do. My sisters do. Good. Number five.
Daniela? My grandfather watches TV after dinner. Read the question, please. Who does watch TV after dinner? Who watches? Who watches, is it? Uh-huh, and the answer? My father watches TV after dinner. Okay. Vaya, solo una observación, Dani, por, Daniela, porque todo el mundo lo leyó solo con el auxiliar. En este caso, mm-hmm. no es necesario que usted diga toda la respuesta. Porque la... Solo my grandfather does. Ajá, solo el auxiliar así ya okay. está bien. Okay. Number six. Who takes a shower in the morning? Everybody do. Ok, aquí sí le tocó difícil, Eric. Porque es que, ajá. El everybody no sé si cuenta como das. Todas estas palabras que más adelante la va a ver bien, ¿verdad? Pero aquí le pusieron una cascarita. Le pusieron una cascarita. Todas estas palabras que everybody, nobody. Todas esas toman el verbo en tercera persona. Entonces, por lo tanto, también el auxiliar. Entonces, aquí le debía de haber quedado. Does. Everybody does. Ok, Eric. Ok. Thank you very much. And to finish, we are going to end this. Okay, everybody, here in the class, no in the breakout room, we are going to complete this. Exercise 5, page 30 in your manual. Get your manual, please. In your manual, the page number 30. Yes, everybody, do you have the manual? Todos tienen el manual, ¿verdad? Porque a esa altura ya todos tenían que haberlo sacado. Okay, do it, please, right now.
Are you ready, guys? Okay, let us do it together. In the number one, the answer is I have to write a report about the production every day, every Friday. Okay, the questions can be different. You have different options. You can have two or three questions in the same answer, but give me one. Okay, what do you have? How often do you write? Yeah. How often do you write a report? It's possible, right? How often do you write a report? A report? One option, right? This can be one option. How often do you write a report? I have to write a report about the production every Friday. So good. Also, you can ask, when do you write? When do you write a report? I have to write a report about the production every Friday. It's okay. Or you can say, what do you do on Friday? Or what do you do every Friday? What do you do every Friday? Ah, I have to write a report about the production every Friday. Okay, you see many options. Okay, the number two. The answer is, I work in the blue building. The question is, where do you work? Where do you work? This is very easy. Question number three. Answer. Maria and start working at 10 p.m. What time, Maria? What time, Maria and you start work? What time, Maria and you? What time, Maria and you? Sorry, Freddy, but I have to do it. I have to turn off your microphone. Y aparezco así en estilo robot, ¿verdad? ¿Se fijaron? Okay, it's correct. What time Maria and you start working? Maria and I start working at 10 p.m. Exactly. Question number four. The answer is we design and others create a new product. Yes? Nobody? Nobody going to give me the answer? Well, the question, the answer of the question. How are you organized at the work? How are you organizing? Yes, I organize it at work. Your work? It's okay. It's okay, but the topic for today is only simple present. Only we do or does. How are you organizing your work? We design and others created a new product. It's okay. Congratulations, Daniela. I appreciate your participation, but it has to be with do or does. No, with the verb to be. It does. Yes. Do. How do you organize the work, right? How do you? Yes. Uy, I erased the previous. How do you organize your work? Sorry. Excellent. How do you organize your work?
We design or let's create a new product. Number five. Answer is they have a meeting because we talk we have to talk about the inflows and outflows. What will we talk about in the today's meetings? What will we talk about in today's meetings? Creo, todavía no lo había terminado, teacher. Seguía pensando. What do we talk about in the meetings? Maybe. In the meetings. It's okay. Sí. Because we have many possibilities. What do we talk about in the meetings? And the answer, they have a meeting because we have to talk about the inflow and outflow. But the most perfect answer can be using why, right? Why do they have meetings today? Yeah. Why will we talk about in the meetings? Yeah, why do you have meetings? Because the answer is using because. I want to move this. Do they, right? What do they do? Why do they have meetings? They have a meeting because we have to talk about the input and output. Porque la respuesta lleva un because, la pregunta tenía que haber sido con why. Okay? Pero a veces como hay diferentes opciones, ¿verdad? Okay. That's it. And guys, we finished the class in this moment. And only Lorenzo is gonna stay. Only Lorenzo stays with me. So you can leave the class. Have a nice night. See. Have a nice night. Yeah, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Siga mejor, Dani. No me alcancé a escuchar. Thank you. Okay, have a nice night. Teacher, tenía apagada la cámara. Ajá, sí, Lorenzo, pero usted se va a quedar. Okay. No se salva. Okay, see you tomorrow, Jennifer and Daniel and Daniel Adonai. Ah, por último apareció Daniel. Lo estuve va a llamar, Daniel. Sorry, teacher. Bye bye. See you. Vaya, algo rapidito porque me tomé más minutos de la clase. Y como hay temas como que quizás necesitan bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Dígame qué es lo que no comprendió de hoy, qué es lo que le está costando de la clase de hoy. Fíjese que lo que no entendí fue esta parte último, que era, y leyendo aquí donde dice crear la cuestión basada en la respuesta, ¿verdad? Entonces, lo del manual. Sí. Entonces, y en la otra fue que como ahí en el grupo mandaron otras imágenes, entonces ahí me confundí usando el do o el das. Entonces, pero... Pero eso del trabajo del grupo es lo que se hizo en el breakout room. Y lo del manual, sí, correcto. Se hizo en la clase. Correcto, sí. Entonces, pero es que como ahí nosotros agarramos la primera que se recuerda que respondieron los compañeros, que era una respuesta rápida. Entonces hubo una que no la preparamos. ¿Verdad? Y entonces
en sí, la última parte del manual es la que le costó y qué es lo que le cuesta más que todo. Vaya. Es que aquí lo que me costó fue, vaya, por ejemplo, la única que me salió bien fue la número dos, pues. Vaya, le voy a volver a. Le voy a compartir, vaya. Aquí le voy a explicar. Vaya, aquí lo que usted tiene que fijarse, vaya, como hay varios ejercicios, esos son ejercicios. Es como la matemática. Ajá, que a usted le enseñan un ejercicio, usted tiene que hacer juego de mente, pero hacer un proceso largo cuando tenía que haber hecho un proceso pequeño, pero ¿cuál es el fin? Que usted desarrolle más respecto a ese tema. Ese es el propósito. Entonces, aquí le ponen a usted la respuesta y usted tiene que hacer la pregunta. Como nosotros habíamos visto que las palabras de preguntas, por ejemplo, what, where, when, why, how often, how, what time, todos esos quieren una información específica, ¿verdad? Y lo que usted tenía que fijarse aquí es qué información es la que se está dando para saber qué palabra de pregunta es la requerida. Por ejemplo, en la primera dice, I have to write a report about the production every Friday. Aquí podría ser que la pregunta la hayan hecho de acuerdo a qué actividad va. Porque la respuesta dice, I have to write a report. O sea, eso es una actividad. Entonces, ¿cuál es la que toca con la actividad esta, verdad? La número uno. What? Pero como la respuesta es, respondió un I, quiere decir que era a ti, ¿verdad? Entonces, sí. What do you do? Esa pregunta hubiera estado bien ahí. What do you do? Y complementando con every Friday. Vaya, esa es una posibilidad. La otra posibilidad podrá ser que esté respondiendo a una pregunta que la respuesta sea every Friday. Y si es every Friday, entonces tendría que haber sido con when, ¿verdad? Porque when pregunta la fecha, o sea, el tiempo. Aunque también podría haber sido con how often. ¿Usted se puede lo que es how often? How often es con cuánta frecuencia. Es para preguntar frecuencias. How often. En las que yo les presenté, me parece que no estaba how often, pero podría haber. No estaba, sí. Haber sido otra alternativa. Ajá, entonces, eso es lo que tenía que haber hecho usted, identificar la información que se está dando en la respuesta para saber qué palabra de pregunta es la que se tuvo que haber preguntado. Por ejemplo, correcto. En la número dos, I work in the blue building, la respuesta me estaba dando a mí un lugar. Por lo tanto, sí, correcto. Por lo tanto, la pregunta tenía que haber comenzado con where. Sí, así es. En la número dos. Era la pregunta. La número dos, la respuesta me está dando a mí, más que todo, una hora, ¿verdad? Una hora de alguien que comienza a trabajar. Entonces, para preguntar la hora, tenía que haber usado what time, ¿verdad? ¿Ya? What time, sí. Sí, porque es la que pregunta la hora. What time, el auxiliar tenía que ser do, ¿verdad? Porque está María and I. What time do María and I start working? Era la pregunta. Va comprendiendo por qué era. Sí. Vaya, correcto. Ahora la número cuatro, la información de la respuesta es, we design and others create a new product. Aquí como que está dando una actividad, ¿verdad? Sí. Entonces podría haber sido la pregunta la número uno. What do you do? A ustedes, ¿verdad? What do you do? O sea, ¿qué es lo que hacen? Ellos me dijeron otra, pero yo lo seguí porque estaba bien también. Pero la. O sea que aquí se pueden dar varias alternativas, teacher. Sí, porque con como. Base a la respuesta. Sí, porque como usted está dando una. Por eso es que en la definición, si usted se acuerda, le voy a compartir lo de que decía el concepto. El concepto que decía de cuando se usaba el simple las preguntas, aquí, quédenme ver, aquí. Quédenme, le voy a compartir.
Vaya, en este concepto dice que esta clase de preguntas son usadas para requerir información que no está previamente mencionada, ¿verdad? Y la información contiene una suposición. Porque, vaya, por ejemplo, allí en esas que hicimos en la clase podría haber sido el énfasis, inclusive podría haber sido hasta las personas. No necesariamente tenía que, podría haber sido la pregunta referente a, por ejemplo, la número, espérame. Por ejemplo, la número 4 podría haber sido inclusive que preguntaran que quién. ¿Quién diseñó, sí, verdad? Who designs and create a new product? Podría haber sido inclusive que fuera who, o sea, ¿quién? O sea que aquí todas las preguntas que la respuesta implique la información podrían haber sido posibles. En vez de utilizar we, hubiera sido who. No, la who. Pregunta es como who es para preguntar quién es, va. Who designs, pero como usted pregunta la persona, acuérdese que cuando preguntamos la persona, o sea, el sujeto que hace la acción, usamos el verbo en tercera persona. Entonces ahí la pregunta era, who designs and creates the new product? La respuesta, we design and others create a new product. Como la respuesta no se sabe quién va a ser, ¿verdad? Porque sí, podría haber sido solo yo. Who designs and creates new products? Ah, I design and others create new products. Podría haber sido la respuesta. Entonces, aquí se puede ir por el who, por el what. Más que todo era por el what. Y el compañero, no me acuerdo con cuál la hizo, ¿verdad? Pero él no la hizo con what, sino que la hizo diferente, pero también está. En la número 4, dice usted. Ajá. La hizo con who. Ajá, who. Parece que con who la hizo, sí. Who organizes. Uh-huh. Ajá. Sí, así la hizo, sí, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces el número 5, la información que tiene es, they have a meeting because we have to talk about the influence in autos. Aquí podría haber sido que la pregunta, como la respuesta tiene un because, si hay un because es porque es un por qué. Entonces, la pregunta tenía que haber tenido un why. Pero. Sí, así como la contestó Ari. Ajá. Pero también podría haber sido que acerca de qué hablaban. What do they talk about in the meetings? Pero ese es un poco más complicado, solo por decirle de que sí hay otras posibilidades. Pero aquí era usando why. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting, verdad? ¿Por qué tenían ellos una reunión? ¿Por qué tienen ellos una reunión? Más sí, o menos algo así, ya captó cuál era más o menos la respuesta. Sí, ya, esa ya la pregunta. Sí. Entonces, repase un poquito más esto, ¿verdad? Las palabras de pregunta, que se le queden bien, cuándo va a usar esta, la otra, y qué implica la respuesta. ¿Qué implica la respuesta? Y estos teachers son, por ejemplo, what, where, when, son auxiliares. No, son palabras de pregunta, así se le llama. Ah, o sea que estos son como para utilizarlas en preguntas, ya interrogantes. Sí. Prácticamente, sí, como sí, para interrogar. Sí, para obtener información. Okay. Para obtener información, para eso son. O sea que para toda la información que nosotros queramos utilizar. Tienen que usar una de esas. Una de esas, ok. Depende de la información que usted quiera, esa va a usar. Si quieres saber a dónde, va a utilizar when. Si quieres saber cuándo, va a utilizar when. Si quieres saber qué, va a utilizar what.
Si quieres saber por qué, va a utilizar why. Si quieres saber que a qué hora, va a usar what time. Si quieres saber cómo, va a usar how. Así. Mm-hmm. Así. Correcto. Vaya, entonces eso sería todo, Lorenzo. Espero haberlo ayudado un poco con. Sí, muchas gracias, cómo no. Me quedó bastante claro, teacher. Vaya, pues entonces, see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. Bueno, que descanse, cuídese. You too. Gracias.